Roblox, pero me convierto en la persona con los puñetazos más fuerte del universo. Lo que tenemos que hacer es conseguir tanto poder como lo de la derecha, que no sé qué es, parece una orbe. ¿Y esto de aquí qué es? Esto no lo puedo coger. Ah, sí, sí lo puedo coger. Ok, pues bueno, vamos a aprovechar porque algún iluminado nos ha dado esto. Terreno regenerándose. Date prisa, Bertos. Oh, mamá, no me da tiempo, ¿eh? Bueno, el objetivo clarísimo. Tenemos que ser el hombre más fuerte de todos los que están aquí arriba, que ahora mismo estamos el último de todos. Y el máximo tiene 1,2 millones. ¿Qué locura es esta? Así que voy a acercarme a esta pared y a ver. Madre mía, no hago ni daño ni nada, gente. No entiendo. Ahí está, ahí está. Voy rompiendo un poquito más la pared de un puñetazo. Estamos rompiendo paredes. Ostras, vamos a ir súper lento. Voy consiguiendo 2 de poder por cada cosa. Y voy, y cada vez que rompamos vamos consiguiendo también un poquito más de orbes. Que las orbes realmente no tengo ni idea para qué sirven, pero bueno, vamos a conseguirlas igual. Aprovechamos 60 ya, poca broma, que estamos haciendo bastante daño ya. Y llevamos medio minuto en el juego. Termina regenerándose. Corre, aprovecha, consigue las orbes. No sé para qué sirven. No, no me da tiempo. No me da tiempo a conseguirlas. Fijaros cómo hemos empezado y cómo vamos ahora. De un puñetazo. ¡Asca! Reventamos mucha pared. Creo que ahora mismo somos bastante fuertes. Toma orbe. Acá. Más 2 de poder. Acá. ¡Toma! 6 orbes. ¿Para qué sirven las orbes? Ni idea. Lo que sí me estoy dando cuenta es que ahora hemos cambiado como el sonido. Somos un humano frágil, pero ahora al golpear, como que explota la pared directamente. ¡Pumba! ¡Ojo! ¡Hemos subido de rango! Y ahora me dice que vaya a otro lugar. Vale, me está marcando para allá. Perfecto, vamos para allá. Y fijaros que alrededor de mi persona hay como una estela o algo. Bueno, ¿esa persona? ¿Qué cabrón? Por cierto, no me he dado cuenta. Ahora somos un humano promedio. Bueno, ahora somos un humano normal y corriente. Y por lo que veo me está marcando todo el rato arriba. Conviértete en fuerte más rápido. Multiplicar ganancias de puñetazos. Presiona esta tal, 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 tal. Oh, vale. Después de llegar a la siguiente zona vamos a hacer eso. Ojo, porque esta persona... Bueno, pues gracias. La persona esa que está chetada, no sé cómo la habrá hecho. Esa persona del fondo. Gracias por ayudarme. Voy a coger todos los golpes que pueda. Por cierto, no lo he comentado, pero he puesto un contador de 20 minutos. Y si no consigo ser de lo más fuerte en 20 minutos, deberé regalar Robux a alguien del chat. Sobre todo, lo que estoy dándome cuenta es que tengo que aprovechar a la gente que está por aquí muy chetada, porque nos van a ayudar a conseguir un montón más de orbes. Perfecto. Viajar a la siguiente área. Felicidades, nueva área desbloqueada. Ojo. Aquí empieza a costar bastante más, pero nos dan más orbes, por lo que está más chetada esta área. Rompemos por esta zona de aquí. Somos un humano promedio, dejaremos de serlo pronto. Pero vamos a ver, convierte en más fuerte, más rápido. Y podemos multiplicar el golpe por 2. Así que a ver cuánto cuesta. ¿Qué? Solo 4 Robux. ¡Ding! Comprado. Ahora pegamos por 2. Perfecto, a ver. ¡Toma! Y me dan 20 de poder por cada vez que golpeo. ¡Wow, wow, wow, wow! Me encanta. De un puñetazo reventamos media montaña, gente. Imaginároslo, es que está bastante gracioso. Hemos llegado a 1000 de poder y ya. Madre mía, todas las orbes hay por aquí, gente. Evolucionamos, subimos de rango. Ahí está, y ahora somos humano fuerte. Ahora somos el típico gymbro. Dios, todo, estoy adicto a estas orbes. Soy el encuentra orbes. Toma, orbe grande, y me da 8. Dios mío, cómo pega ese puñetazo ese hombre. Dios, está súper chetado. Bueno, gracias. A ver, novato héroe de clase. ¿Cómo? ¿Es un novato? ¿What? Me ha golpeado y me ha reventado. No he podido hacer nada. Lo que me faltaba ya, que el hombre más fuerte me pegue. Yo con darle un golpe a uno de estos me sirve. Aquí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Uf, no le doy. Fijaros, está súper cheto y va súper veloz. Está por aquí, está por ahí. Lo veo. Vamos, humano fuerte. Corre. Míralo, míralo, míralo. Estamos solitos en la siguiente zona, que es un parquecito bastante guay. Así que vamos a ver. Plus. Bueno, aquí hago bastante poco daño, ¿eh? 120 de poder por cada puñetazo estoy consiguiendo. 5000 de poder tenemos ya y una orbe extremadamente grande. A ver cuánto me da. 20 de orbe. De loco. ¿Yo puedo mejorarme esto por 5? Me cuesta 49. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por el, ustedes, por el salseo. Ahí está. Ahora estamos hiperchetados, en teoría. Ok, me da bastante. Me gusta, estoy hiperchetado. Hemos llegado a 10.000 de poder en cuestión de nada. Oh, wow, wow, amazing. Subimos de rango. ¡Ojo! Sin clasificación, héroe de clase. Perfecto. Me acaban de decir que soy penoso. Pero es verdad que alrededor tenemos como una estela de color Dragon Ball. He de decirlo. Y es verdad que golpea mucho más contundente y fuerte, se nota. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Siguiente área. Felicidades, nueva área desbloqueada. Estamos en unos pedruscos extremadamente grandes. Y a ver lo que hago de daño. ¡Uf! ¡Qué poquito daño!
qué poquito daño. Lo que sí que es verdad que voy consiguiendo mucha más potencia. De un golpetazo consigo 2000 de potencia. Wow, en nada voy a ser el hombre chetadísimo. Trabaja, trabaja por esos puños. Me quedan 10 minutos, no sé si me va a dar tiempo, chavales. Una orbe, a ver. Esa orbe me ha dado bastante. 5000 de potencia. Uf, me gusta, 125000. Subimos de rango. Vámonos. Me gusta este juego. Pasamos los 300000 de potencia. Madre mía, ¿quién te lo iba a decir? Que hace 10 minutos ibas a tener esta potencia. Siguiente área. Hay que darse prisa, chavales. El objetivo es conseguir ser lo más fuerte rápidamente. 8000 de potencia y estamos reventando ladrillos de un puñetazo. Madera de un puñetazo. O sea, tú piénsalo, que si haces esto en la vida real, bueno, acabas con la mano de lado. Trozos de madera. Una orbe muy guapa. Wow, me ha dado muchísima potencia, 42000. Es una salvajada. O sea, pensad que tenemos el por 5 de potencia y de todo. Nos va a dar el por 5 de todo. Estoy muy contento si llegamos al millón, ¿eh? Wow, un millón ya, gente. Y una orbe extremadamente grande. A ver cuánto me da. Casi un millón de poder me ha dado. Wow. Inicio héroe de clase. Estamos siendo gente bastante tocha ahora mismo. A ver si me encuentro a alguien ahora y lo golpeo. Este traje sí que mola y la estela también mola bastante. Vámonos, golpeamos. Oiga, Dios santo de un puñetazo lo que hacemos. Siguiente área. Aquí sí que tenemos alguna persona, creo. Sí, 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 me ha parecido ver una persona. Bueno, sí que cuesta esto. ¿Esto qué es? ¿Será como hormigón o cemento o algo? Me da mucha potencia, pero cuesta bastante romperlo. Se siente muy duro. ¡Una orbe gigante! ¡Toma ya! 7000 de potencia. Nueva zona desbloqueada. Zona nevada. Vamos a ver si encuentro a alguien, por favor. Hay alguien aquí, pero no lo veo. Vosotros pensar, la nieve si la pones muy, muy junta, es muy pesada. Es literalmente hielo y romperlo es muy complicado. Uf. Amplía, eres como Moisés. De un guantazo abres el agua. Orbe gigante, orbe gigante. Vamos a ver la orbe lo que me da. ¡Wow! Me ha dado muchísimo. 2 minutos quedan. Date brío. Toma, me pego con alguien. Toma, pa, pa, placa. Toma, reviéntalo. Muy patético, tío. Para reventarlo, lo que hay que hacer. Bueno, está siendo muy largo esto, pero lo voy a reventar. ¡Vamos! ¡Lo he reventado! Ahí está, primera persona noqueada. Siguiente zona. Es una zona de minerales, por lo que veo. Así que vamos a ir rápidamente para acá. ¡Claus! ¡Wow! Lo que cuesta, chavales. Es literalmente como en el principio. Cuesta muchísimo pegar aquí y hacer daño. No me pensaba yo que iba a costar tanto. ¡Wow! Lo que cuesta. ¡Ahí está! ¡Me he llegado a 1 millón! ¡A 1 millón, gente! Estoy súper contento. Me he llegado a 1 millón. Nunca pensaba que iba a conseguir tanto en tan poco tiempo. El tiempo ha concluido. Voy a completar esta isla y ya sí que sí, la finiquitamos. Ahora, antes de irme, tengo que reventar a esta persona y ya. ¡Vámonos! ¡Paca! ¡Paca! ¡Toma! 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 ¡Y he noqueado a 2 personas! ¡Yuhu! Para demostrar nuestro gran poder, tenemos que ir a esta zona principal y ver de un golpe cuánto reventamos. A ver, 3, 2, 1. ¡Bueno! Nada, nada mal. Con 11 billones de poder hemos finalizado esta tarea del día de hoy. Así finalizamos, chavales, este reto con aprendiz héroe de clase, 160 billones y el noveno de la tabla del servidor. Muy, muy contento y bastante rápido. Revienta el vídeo, like, suscríbete para que vuelva a traer otro vídeo consiguiendo el nivel infinito de pegar golpes a paredes.